están, amigos de CAP Fiscal? Mi nombre es Marisol Barrón y bueno, yo le quiero dar la bienvenida a esta nueva sección que yo sé que a ustedes les va a encantar. ¿Por qué? Porque vamos a estar visitando alguna de las ciudades donde vamos a estar haciendo presencia con nuestros diplomados. Y bueno, hoy vamos a abrir con Acapulco. Así es, vamos a estar haciendo la visita con todas las personas que se inscribieron a este curso. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer qué tal están pasando en el diplomado de Acapulco? ¿Qué beneficio le está dando a todas las personas? Bueno, muchísimas más preguntas. Acompáñenme. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en el primer día del diplomado de Acapulco? Inicio con las mujeres. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Me gusta mucho esta capacitadora. Me gusta el contenido, sobre todo los expositores. Claro. Sí. ¿Y de este lado? Ok, buenas tardes. Sí, perfectamente. Igual comparto la opinión de mi colega y sobre todo los temas y la amenidad del expositor. Excelente. Claro. Así es. ¿Es la primera vez que están con CAP Fiscal o ya es...? Oh, ya somos... somos colegas de aquí de los cursos de capacitación. Cliente. Sí, ¿no es su primera vez? No, de hecho es mi segunda. No había podido venir por otras cuestiones, pero es la segunda vez y es por eso que estoy aquí, por el contenido y la capacitación que dan. ¿Y la capacitación que has tomado aquí con nosotros te ha servido en la profesional? Que realmente digas, por haber tomado este curso, ¿me ha funcionado? Claro, por supuesto. El tema, obviamente, si vengo a estos, cursos es por el contenido que tienen y por obviamente los ejemplos que ponen en la vida diaria de los, en este caso, los contadores, de los contribuyentes. Claro. Así. ¿De este lado? Sí, igual las experiencias son buenas y obviamente no hay como estar de viva voz de todos los casos que todos tenemos, ¿no? Claro. De ahí se aprende bastante. Exactamente, y es lo que yo quería que quisieran, ¿no? Que invitaran a los demás que no han formado, no tienen o no han tenido esa fortuna de estar en algún diplomado, pues que los inviten a que formen parte de la comunidad CAP Fiscal. De hecho, la invitación, igual que tú dijiste, está abierta para que todos los colegas asistan. De hecho, estos grupos de trabajo son excelentes porque se dan experiencias vivas. Vivas me refiero de todos los días allá afuera en el mercado laboral. Y obviamente, compartiendo las experiencias, aprendemos todos pues mutuamente, ¿no? Unos con otros. ¿De este lado? No, excelente. A mí me encantan los tips que dan siempre en la vida cotidiana que vivimos, sobre todo con eso de que las autoridades fiscales acá ratito nos tiran el anzuelo para ver en qué caemos. Claro, y ya por último... si pudieran hacer una recomendación al SAT, al IMSS, cualquiera, sobre el trámite, el proceso y el trámite, para que se convirtiera en algo más fácil o más ágil, ¿cuál sería? Bueno, que de hecho, déjame decirte que los trámites ya están siendo un poquito más amigables para todos los contribuyentes, para efectos de la digitalización. Entonces, creo que van por buen camino todas las autoridades. Pero pues, hay que trabajar, hay que invitar más para que sean un poquito más amigables en efecto de la tramitología de ir de manera presencial, y, o sea, ya todo con la firma electrónica. Creo que con el Seguro Social ya tú como derechohabiente también se puede hacer el trámite que tú deseas con la firma digital. Entonces ya creo que las autoridades van por buen camino en ese sentido. No hay quejas entonces. Así es. Por acá. Ok, bueno, yo creo que aquí en dado momento sería muy bueno que la autoridad fiscal, hablando en Hacienda, Seguro Social, de capacitación, pero en un lenguaje sencillo y llano para todos los que no son contribuyentes y aquellos que son, porque la verdad sí, la terminología y con toda la cuestión de digitalización se complica y es un poco de terror para las personas que van a entrar a la era de la computación. Hay muchas personas que inclusive no tienen sus conocimientos y acercarse a las autoridades y empezar a manejar todo de manera electrónica, pues les causa pavor, ¿no? Entonces el comentario es, bueno, talleres más dinámicos y muy sencillos para poder explicar todo ese proceso. Claro. Muchísimas gracias y que disfruten su primer día en el diplomado de Acapulco. Gracias. Gracias. Okay, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Antonio Aldriguetti. Hola, Antonio. ¿Cómo te la estás pasando en el diplomado aquí en Acapulco? Bien, bien, muy bien. Muy agradable el curso. Muy amena la plática, muy amena la conferencia. Sí. ¿Es una buena inversión capacitarte con CAP Fiscal? Claro que sí, más que nada porque hay mucha competencia en estos tiempos y estar en constante actualización es necesario. Claro. Oye, y estamos haciendo una pregunta de si pudieras hacer una recomendación al SAT, ¿cuál sería para que se hiciera más ágil la hora de la tramitación?
Una recomendación, yo creo que tener actualizada y tener en correcto funcionamiento la página, porque muchas veces hay errores o hay problemas al momento de subir información, enviar declaraciones. Yo creo que eso sería un buen comienzo para, o un buen comentario para que pudieran mejorar el servicio. Claro. Oye, ¿y podrías hacer una recomendación a las personas que no han formado parte de la comunidad CAP Fiscal, que los invites a participar en alguno de los diplomados? Claro que sí, pues yo los invito a que se unan a esta experiencia. Se aprende mucho, se hacen buenas amistades, buenos contactos y todo es muy agradable. Gracias a ti. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en el diplomado? Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, gracias. ¿Están aprendiendo mucho? Sí, en algún caso nada más, quiero decir, en el peor de los casos nada más ratificando, confirmando lo que ya conocemos. Actualizándose, ¿no? Sí, así es. ¿Y por acá, de este lado? También actualizándonos y, pues sí, aprendiendo mucho del licenciado. Nosotros tenemos menos experiencia, el abogado pues sí ya tiene mucho camino, pero pues nosotros ven. Le está echando flores. Sí, sí, la verdad es el maestro también de la clase. Ah, perfecto. Sí. ¿Y ya han formado parte de la comunidad CAP Fiscal? ¿O es la primera vez, su segunda vez? Para mí es la segunda vez. Y ahorita nos están dando una lista para anotar nuestros números y a ver qué bueno nos mandan por ahí. Claro, siempre los consentimos. ¿Por acá es la primera vez, segunda vez? No, lamentablemente no es mi primera vez, ya tengo. Ya varias veces. Sí, yo sigo a Juan Luis hace unos 4 años más o menos. Ah, mira. CAP Fiscal, pues a mí me agrada la idea de estar con ellos, formando parte de aquí de la comunidad de fiscalistas. Y bueno, aprovechando eso, ¿por qué no haces una recomendación a los que no han sido parte de la comunidad CAP Fiscal? Pues que los invites, que vengan y que tomen algún diplomado. Claro, el diplomado de CAP Fiscal es altamente recomendable y yo creo que si llegas a oír hablar de estos diplomados, intégrate, son altamente recomendables. Te aseguro que no te vas sin aprender nada o reafirmar tus conocimientos. Ahora sí vamos a ver. ¿Tiene a quién invocó? Licenciado, ¿cómo está? Claro que sí, si gusta pasar de este lado. ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto a todos los que están presentes en este diplomado? ¿Cómo está llevando muy bien, a cabo? Todo muy bien, ya teníamos 2 años que no veníamos, ¿verdad? Dos años que no andamos por acá, por Acapulco. Pero pues ya saben, siempre es un gusto andar por acá. Y aprendiendo de los maestros también. Acá, sí, del buen maestro Adán. Y pues siempre es un gusto estar por acá. Y bueno, ya lo vieron, estas solo son algunas de las experiencias de la comunidad CAP Fiscal. Y tú, está muy atento porque en cualquier momento podemos visitar tu ciudad y puedes formar parte de esta sección. Mi nombre es Marisol Barrón, te recuerdo, ponte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, CAP Fiscal, Facebook, Twitter, y ahí aceptamos cada uno de tus comentarios, consejos, consultas. Mi nombre es Marisol Barrón, nos vemos la próxima.